Muchas gracias, presidente. Antes de comenzar, me gustaría manifestar nuestro pleno desacuerdo en el criterio cambiante, además, durante la celebración de la sesión del turno de intervenciones. Se nos ha manifestado que iba a cerrar los partidos que sustentan al Gobierno. Creo, además, que la señora Rego, la ministra de Infancia y Juventud, pertenece a Sumar. Por lo tanto, no entendemos por qué Sumar ha intervenido ya y es el Partido Socialista el que va a cerrar los turnos de intervenciones, a ver si aceptan de una vez que no son el grupo mayoritario de esta Cámara y dejan de degradar institucionalmente y de retorcer el reglamento y respetan un poco la tradición de esta Cámara. Señora ministra, usted ha dicho que su ministerio es transversal. Creo recordar que la primera sesión de control de su Gobierno le formulé una pregunta dirigida a usted sobre desempleo juvenil. Y tuvo que salir al quite, ya que hablamos aquí de tauromaquia también, tuvo que salir al quite la vicepresidenta del Gobierno para contestar y usted rehusó responder y dar la cara ante los jóvenes. En aquella sesión de control le recordaba que cada vez son más los jóvenes que desconfían de la política como una vía de solución a sus problemas y que la política precisamente es su principal preocupación. Y yo le reconozco que comprendo esa desconfianza y esa desesperanza, especialmente cuando un joven ve, por ejemplo, que están colonizando cualquier institución con afines, especialmente del Partido Socialista, o cuando ven que deciden su futuro en reuniones secretas en Ginebra o Waterloo, o perdonan a delincuentes a cambio de sus votos. Yo hoy quiero trasladarle a los jóvenes que nos puedan estar siguiendo que no existe terrorismo bueno ni respetuoso con ningún derecho humano, por mucho que usted pate esto por seguir gobernando. Ministra, ojalá su Gobierno, en lugar de centrar sus esfuerzos en amnistiar a terroristas o impactar con sus herederos, fomentase que los jóvenes españoles sepan quién fue Miguel Ángel Blanco y todas las atrocidades que sus asesinos, la banda terrorista ETA, cometieron. 6 de cada 10 jóvenes, por mucho que le escandaliza a la izquierda, lo desconoce. Y esto debería darles vergüenza y remover sus conciencias. Mire, estos meses hemos seguido muy de cerca su actividad y la de su ministerio. Y desgraciadamente vemos que ni el propio Gobierno cree en él. Nos ha hecho un perfecto resumen de todos los datos de entidades, asociaciones como UNICEF, el Consejo de la Juventud o la Plataforma de Infancia, pero no nos ha trasladado ninguna medida que vaya a tomar efectiva por parte de su Gobierno, más allá de una ley de juventud que le recuerdo que esa competencia está cedida a las comunidades autónomas. Madrid, por ejemplo, la tiene desde 2002, Castilla y León la tiene también desde 2002, Galicia la tiene también desde 2022 y otras comunidades también tienen su propia ley de juventud sin necesidad de ningún ministerio. Crearon ustedes, por ejemplo, con respecto a la pobreza infantil, que hoy he hablado de ella también, y nos ha relatado los preocupantes datos que, por cierto, también este grupo parlamentario comparte. Somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil y no nos ha dicho ni una sola medida que vaya a implementar su ministerio para hacer frente. Nos ha hablado que estudiarán la renta universal para la crianza, pero no nos ha dicho ni tan siquiera cómo piensan hacerlo, por incentivos fiscales, cómo lo van a hacer. Crearon ustedes, como les decía, un alto comisionado contra la pobreza infantil, pero la tasa de pobreza infantil no para de crecer desde que ustedes están gobernando y se sitúa ya cerca del 28%. 1 de cada 3 niños en España vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Estamos entre los países peor clasificados respecto a la pobreza infantil monetaria y somos el 6º país en tasa de privación material y social severa. 1 de cada 5 niños en España convive con problemas graves en su vivienda, goteras, humedades, en paredes o ventanas en mal estado. Repito, ¿qué piensa hacer desde su ministerio para hacer frente a estos datos? También nos gustaría saber, que tampoco lo ha mencionado, si desde su ministerio se está obligando a que el presidente Sánchez cumpla con su promesa o la palabra dada. Y aquella medida que anunció en campaña relativa a la gratuidad de la educación 0-3 y que está, por cierto, funcionando en algunas comunidades autónomas donde precisamente es el Partido Popular el que gobierna, como es el caso de Galicia. Desconocemos cuándo piensan ustedes cumplir con aquello que prometieron, salvo que en esto también ustedes hayan cambiado de opinión. En esta legislatura de la desigualdad entre españoles, por culpa de su Gobierno, nosotros queremos que haya una igualdad de oportunidades para todos los niños y para todos los jóvenes, independientemente del territorio en el que vivan, independientemente de si sus votos son necesarios o no para que sigan ustedes gobernando. Con respecto a la formación, no he escuchado ni una palabra respecto a la formación ni a la educación en su intervención. España ha obtenido el peor resultado de su historia con respecto al informe PISA.
y la política educativa de este Gobierno se basa en la constante improvisación. ¿Qué posición tiene usted, señora ministra, al respecto de este informe? ¿Qué va a hacer por parte de su ministerio para que la educación que reciben nuestros niños y nuestros jóvenes sea de la máxima calidad? Y es que cuando prima la ideología frente a los contenidos, estos son los resultados. Desgraciadamente vemos que su ministerio ni está ni se le espera en el ámbito educativo, pero tampoco en lo relativo a lo laboral. El Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado a los jóvenes y los ha condenado a la absoluta precariedad. Sabemos que su jefa, Yolanda Díaz, no quiere facilitar, por ejemplo, los datos reales de los contratos fijos discontinuos, pero se estima que más de 283.000 jóvenes están en esa situación. Más de 400.000 personas emigraron de España por falta de oportunidades en el año 2022. La tercera cifra más alta desde 2008 y muy superior a los años 2014, 15, 16 y 17. Se estima en más de 150.000 millones de euros el valor de ese capital humano que ha emigrado y es un 40% superior a los datos del 2019. Los jóvenes pierden poder adquisitivo desde 2018, cuando anteriormente estaban empezando a recuperarlo. ¿Qué piensa hacer desde el Ministerio, señora ministra? ¿Van a fomentar medidas, por ejemplo, enfocadas al autoempleo, al emprendimiento, a las oportunidades o, por el contrario, van a seguir apostando por el maquillaje de los datos como si aquí no pasara absolutamente nada? Y la precariedad no se entiende también sin el grave problema que tienen los jóvenes con el acceso a la vivienda. Desde que ustedes gobiernan, desde que pusieron en marcha esa ley de vivienda, han aumentado los precios de la misma en un 10% y se ha reducido la oferta de alquiler tradicional en un 25%. Yo entiendo que esto le produzca gracia, señora ministra, pero la realidad es que las consecuencias de esas políticas intervencionistas que usted defiende y los grupos de la izquierda hacen que sea misión imposible para los jóvenes el poder emanciparse. Y como bien usted ha dicho en su comparecencia, la edad media de emancipación se sitúa en los 30,3 años, una de las más altas de toda Europa. Desde nuestro grupo parlamentario nos encantaría saber si usted o su ministerio han sido capaces de averiguar, primero, por un lado, la cifra total de las viviendas que el señor Sánchez prometió en la campaña electoral. Creo que empezamos sobre las 180.000 y acabamos la campaña en más de 400.000. Y segundo, ¿dónde están esas viviendas y qué ha pasado con ellas? Porque lo que le puedo asegurar, señora ministra, que es que los jóvenes no lo saben. Y para los jóvenes esto no es ninguna broma ni ningún eslogan electoral. Y si hay un tema que merece la absoluta seriedad de todos nosotros es lo relativo a la salud mental. Mire, el 58% de los jóvenes en España se siente solo. El 15% de los adolescentes de 12 a 17 años presenta síntomas graves o moderadamente graves de depresión. La tasa de ideación suicida se sitúa casi en el 11%. El 35% de los jóvenes entre 18 y 35 años reconocen consumir ansiolíticos y los suicidios en menores de 30 años han crecido en un 7,9% en tan solo un año, consolidándose como la primera causa de muerte absoluta por delante de los accidentes de tráfico o de los tumores. ¿Nos puede explicar por qué no existe por parte de este Gobierno un Plan Nacional de Prevención del Suicidio ante estos datos? ¿Nos puede contar a esta comisión qué va a hacer desde su ministerio para afrontar y atajar de una vez por todas este grave problema que vive la juventud española? Además, vemos con mucha pena cómo desde su ministerio no han puesto encima de la mesa nuevos problemas que tienen los jóvenes relacionados con la salud mental, como puede ser la adicción a las pantallas o la tecnología, el ciberacoso, el grooming o deepfake. Señora ministra, en mi intervención le explicaré que este grupo parlamentario ya ha solicitado la creación de una subcomisión de protección al menor en el entorno digital para tratar estos temas desde una perspectiva total y que espero que cuente con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Como ve, este grupo parlamentario cree en la juventud, en la infancia como futuro, pero también como presente de nuestro país, como la urgencia de España y que no puede esperar más. Una infancia feliz es la mejor garantía para tener una buena juventud. Y, por supuesto, una buena juventud es la seguridad de una vida adulta plena, de personas preparadas para afrontar los retos de mañana, que no se rinden y que luchan para solucionar todos los problemas que la vida les plantee, que gozan de autonomía, de libertad, de responsabilidad, de espíritu crítico y capacidad de decisión.
Y desgraciadamente, ministra, vemos como ustedes, con sus políticas socialistas y comunistas, están condenando a generaciones enteras. Muchas gracias.